En el día de hoy estamos festejando el 10 aniversario de la Ley de Identidad de Género, una ley que nos permite a todas las compañeras y compañeros del colectivo LGBTIQ y más tener una identidad, pertenecer a esta sociedad como corresponde, dejar de ser ciudadanos de segunda para transformarnos en ciudadanos de primera. Así que quiero agradecerles a todos, todas y todas que están aquí presentes, porque es muy importante la presencia de ustedes aquí, es muy importante el día de hoy para la comunidad LGBT. También quiero agradecer a las compañeras que están aquí, están mezcladas entre todos, todas y todes que dieron su testimonio, están presentes y siempre las chicas están acompañando a nuestro colectivo, en este caso de la ciudad de Plaza Bolívar. En el día de hoy, además de hablar del 10 aniversario de la Ley de Identidad de Género, una ley pionera, vanguardista en el mundo, tenemos una de las leyes más importantes aquí en la Argentina que permite a todas las personas trans, transgéneros, travestis, en tener su identidad autopercibida, ¿sí? Esta ley autopercibida no necesita de un doctor, no necesita de un abogado, no necesita nada más que ir hacia un registro civil y hacer su cambio en cualquier parte del país. Así que esta es una de las leyes más importantes que tenemos aquí en la Argentina y obviamente es una de las leyes que es ejemplo para el mundo. En el día de hoy queremos, además de hacer este mini conversatorio, también vamos a hacer un homenaje a una compañera de la ciudad de Plaza Huincul y de la comarca petrolera que nos va a hablar acerca de qué fue y qué sintió con esta nueva ley de identidad de género y cómo le ayudó a la compañera. Pero antes quiero agradecer obviamente a la Municipalidad de Plaza Huincul, queremos agradecerle a nuestro intendente, el señor Gustavo Suárez, porque gracias a él es posible todo esto que estamos haciendo desde la Dirección de Diversidad. Queremos agradecer a la gente del Consejo Deliberantes de la Ciudad de Plaza Huincul por estar aquí presente. Queremos agradecer a la Secretaria de Relaciones Institucionales y Ciudadanía, nuestra querida María Emilia Giobatista, que está haciendo sus cosas y después se va a pegar una vueltita para acá, para estar con nosotros. A nuestras compañeras, a Carly, a Rubí, a Daniela, a Dayana, a Gaby, que tenemos una sorpresita ahora para todos, todas y todes. Queremos agradecer también al Sindicato de Camioneros, filial de la ciudad de Cutralcó, aquí presente. Queremos agradecer a la gente de, ¿cómo era? Mumalá, a las chicas de Mumalá, gracias por estar aquí presentes. Mujeres de la mafia latinoamericana. Ahí está, bien dicho. También queremos agradecer a diferentes direcciones, queremos agradecer también a la señora María Esther Rani por aquí estar presente y por siempre estar acompañando a nuestro colectivo, así que María Esther, muchas gracias por estar aquí presente. No me quiero olvidar de nadie, pero quiero que este agradecimiento sea para todos, todas y todes. Queremos agradecer a Mariano Mindori, que está a cargo siempre de la edición de los videos fabulosos, como el video que vamos a ver ahora es una introducción, porque queremos que ustedes también puedan ver a través de este video qué es lo que estamos celebrando en el día de hoy, que es esta Ley de Identidad de Género. Estamos en el 10 aniversario de la Ley de Identidad de Género, una de las leyes vanguardistas aquí en Argentina, y aquí empezamos. Nos permite ser y estar dentro de una sociedad. Estamos luchando ahora por la Ley de Cupo Laboral Trans, para que todas las personas trans, transgéneros, travestis puedan acceder dignamente a un trabajo, a que puedan acceder también a ellos puedan hacer y estar, puedan estar y pertenecer a un trabajo digno, a la salud, a la educación, a lo que corresponde siempre y a un derecho, al derecho que tenemos todos los ciudadanos y que todas las ciudadanas, todos, todas y todas podamos acceder a los mismos, a las mismas igualdad, es lo que estamos pidiendo.
Como veían nuestras compañeras que están aquí presentes en el día de hoy, estuvieron dando su testimonio y lo importante que es esta ley de identidad de género, lo importante que es tener un nombre, lo importante que es poder ser llamados por cómo nos autopercibimos cada una de nosotros, nosotras y nosotres. En el día de hoy, además de estar haciendo un homenaje a esta ley de identidad de género, vamos a tener otro homenaje y vamos a presentarla a ella porque ella es una compañera de la comarca petrolera, es una, vamos a decirlo y con mucho orgullo, es una de las primeras compañeras trans camioneras de la comarca petrolera, y lo vuelvo a nombrar porque todos sabemos que estamos en una comarca petrolera, en una comunidad del petróleo, y siempre hemos vivido del tema del petróleo, y tenemos a nuestra compañera que es un ejemplo para todas, todos y todes dentro del el trabajo que está realizando en una empresa privada. Quiero que le demos un fuerte aplauso a Gabriela Paola Duarte para que ingrese aquí a este escenario. Nuestra querida Gabriela, agradecer la presencia de Gabriela aquí en este día tan importante para recibirla a la compañera. Compañera, bienvenida. Bienvenida. Bienvenida, compañera. Gracias por estar aquí presente. Y nervios. ¿Qué tal? Buen día. Gracias a vos, Marian, por esta actitud que has tenido conmigo, habiendo tantas chicas que realmente merecen un reconocimiento, que quizás han sufrido muchísimas cosas más que yo no he sufrido, que ha sido una vida distinta. Pero agradezco a cada uno de los que están, agradezco a mis compañeros de trabajo, agradezco a la gente que es delegado, que están allá, que me dieron una sorpresa hermosa. Es muy difícil manejar esta felicidad que yo siento. Si bien soy una persona que yo no me cuesta hablar en público. De hecho, bueno, tengo cursos de oratoria y hoy es muy difícil. Voy a tratar de no quebrarme porque ver toda esta gente que realmente entiende el tema, que les importa, que les interesa, es muy bonito. Gracias a todos los presentes y gracias a los compañeros del sindicato de la ONU. Bueno, aquí estas son las palabras, compañeras. Dígase con que le dedican siempre. Así, cuidado. Transgénero. Yo entro a la empresa como una persona hetero, masculino. Y con el tiempo todo se va dando, todo se va evolucionando y bueno, hubo un momento en que yo no aguanté más, no pude más, comencé cada vez más a sentirme molesto porque en mi interior estaba Gabriela empujando y llegado el momento, o sea, hasta que llegó esto pasaron muchas cosas en mi vida. Pero te voy a hacer puntual a lo que fue ese momento. Hablo con la gente de recursos humanos de la empresa. En ese momento me acompañó mi gran amiga, es la madre de mis hijos. ¿Tu gran amiga está presente, Gustavo? Mi gran amiga, que Claudia Alejandra Moreno, está presente. ¿Le podemos dar un fuerte aplauso a esta gran amiga, compañera? La no discriminación, fíjate vos, ¿no? Bueno, y ella me dijo, Gaby, vamos a ir a la empresa, perdón, vamos a hablar con la gente que tengas que hablar y vas a empezar a decir lo que sos. ¿Por qué? Porque mis ademanes cambiaban, porque mi cuerpo cambiaba, porque mi forma de expresarme cambiaba, porque mi voz se afinaba, porque mi
brazos perdieron fuerza, porque ya no comía asado con los compañeros, prefería quedarme encerrada en la casilla, porque ya mis piernas ya no lucían pelos, ya estaban todas depiladas. Y bueno, fui y hablé con la gente de Recursos Humanos, les dije que lo que me estaba pasando, que la idea era que lo supieran por cualquier cosa que pudiera ocurrir, por cualquier cosa que se pudiera hablar en el campo, que yo no era una persona que iba a ir, y discúlpenme la expresión, a levantarme ningún compañero ni a levantarme ningún petrolero. ¿Por qué? Porque justamente, que no es encasillarse, sino saber dónde una está parada, yo soy una persona transgénero, lo que transicionó en mí fue mi género, no mi sexo. ¿Por qué no binario? Porque obviamente no me considero hombre. Mujer trans, mujer cis no, porque tampoco tengo varios. Amo la feminidad, amo la magia femenina, amo la magia del mundo de la mujer. Me enamoré de eso desde muy chiquitita. Y entonces les dije, me pasa esto. Y quiero que lo sepan. La gente de Recursos Humanos me dijo, Gaby, en ese tiempo era Pablo, no te hagas problema, lo vamos a hablar con gerencia y te vamos a dar una respuesta, pero no hay problema. A todo esto, obviamente que mi tranquilidad era justamente la ley 26.743. Soy una persona que le encanta leer y tengo mi colchón legal por leer, por ser metiche. Y entonces me quedé tranquila porque sí o sí me tenían que aceptar. Porque un despido por ser una persona trans es muy caro, muy caro. Entonces, bueno, me dijeron, seguí trabajando. Pasó una semana, me llaman, ¿puedes acercarte a la empresa, Pablo? Tenemos que hablar con vos. ¡Wow! Dije, ¿sabes qué trabajo por ahí? No, era porque de parte de la gerencia me habían enviado todo el apoyo, las felicitaciones por tener, no lo voy a decir, pero por tenerlos y decir lo que era, y que le meta para adelante, que siga laburando como venía laburando hasta ese momento, y parece que estaba haciendo bien, porque me dijeron seguir laburando como estaba. Y bueno, un día en el playón donde se estacionan los camiones, viene el dueño de la empresa y me dice, quiero felicitarte por tu valor, por tu coraje, porque mierda, hay que tenerlo para en este en donde nos movemos nosotros. Entonces le dije, ¿qué quiere que haga? Usted es pelado de narigón. ¿Usted puede decir que ñato pelo largo? Eso soy esto. Y él se reía y me dice, bueno, me parece perfecto, contá con todo el apoyo. El primero que te falta el respeto me avisás porque se va. Y faltarme el respeto a mis compañeros que son divinos. Bárbaro, genial. Y otra cosa, si querés seguir en el camino, te vas con una oficina. Cuando soy administrativa, te vas con una oficina. ¿Querés venir con una oficina? Yo te voy con una oficina. No, mi amor es el camión. Mi amor es el camión, es el campo, es el yacimiento. Y es hacer docencia, y es abrir un poco más la cabeza. Y es un lindo reto, y era arriesgado. Y se me doy para adelante. ¿Y te quedaste en la empresa? Y me quedé en la empresa, y seguí manejando camiones, y sigo manejando camiones. Manejo más fácil un camión con tanque de 35 mililitros que el autito que tengo. No cambio goma porque no tengo más fuerza. Y siempre hay un compañero ayudando. Buenísimo, buenísimo. Y también tenemos que comentarle a la gente que se ha hecho así.